Sean todos bienvenidos a este Via Crucis del Viernes Santo, en la que nos vamos a unir como parroquia castrense Nuestra Señora de Loreto, como comunidad castrense, como familias allí reunidas en vuestros hogares, debido a este confinamiento, debido a esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a disponernos para precisamente vivir este santo Via Crucis, en los que se van a unir desde los hogares de la parroquia castrense Loreto, de aquí de Alcalá de Henares, cada estación. Cada estación va a ir dirigida por una familia de esta parroquia. Y también nos acompañará en la última estación el señor arzobispo castrense de España, don Juan del Río Martín. Por tanto, nos disponemos confiando en que el Señor está aquí presente, se hace presente en vuestras familias. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de todos los santos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Os pedimos, Dios Todopoderoso, miréis con ojos de misericordia a nosotros, vuestros hijos, por los cuales vuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo, voluntariamente se entregó en manos de los pecadores y sufrió el tormento y el suplicio de la Santa Cruz. En unión con María, Madre Dolorosa, vamos, oh Jesús, a recorrer la vía dolorosa que vos anduvisteis antes de consumar nuestra redención en el monte Calvario. Haced que la meditación de los principales misterios de vuestra sagrada pasión y venerable muerte nos llene el corazón del dolor de nuestros pecados y de agradecimiento por el entrañable amor que nos demostrasteis. Que meditando vuestra dolorosa pasión nos sea dado el espíritu de misericordia para con nuestros hermanos. De igual manera, queridos hermanos, queremos tener presente en cada una de las estaciones del Via Crucis, en este momento de oración, a cada uno de los enfermos por el coronavirus, a vuestros familiares que seguramente tendréis enfermos, a aquellos fieles difuntos que a lo largo de estas 3 semanas y media han ido falleciendo, aquellos colaboradores nuestros de nuestra parroquia, aquellos familiares vuestros, colocad vuestro nombre ahí, el nombre de ellos, para que estén presentes también espiritualmente en este momento con nosotros. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Es el momento esperado. Lo esperaban los enemigos de Jesús para acabar con él. Pero también lo esperaba el Padre para acoger el sacrificio redentor del Hijo. ¿Cuánto tiempo de espera? El hombre, herido por el pecado, tiene anhelos de salvación. Y la muerte, que ha sido consecuencia de la culpa, va a ser ahora instrumento de redención. Es la hora de Dios y la hora del hombre. Señor, yo también te condeno cuando no te miro a los ojos, cuando me lavo las manos, evitando responsabilidades, cuando me olvido de ti.
que cambie ese juicio de indiferencia y de desamor y apueste siempre por tu persona. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Segunda estación. Jesús carga la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces, los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la cohorte. Le desnudaron, le pusieron una túnica roja y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y en su mano derecha una caña. Se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Le escupían, le quitaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de reírse de él, le despojaron de la túnica y le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Cargar con la cruz se ha hecho ya un lugar común. Nos quejamos de tantas cosas, de tantas cruces. Muchas reales y otras que nos inventamos. Nos dejamos llevar muchas veces por ese afán victimista que nos hace verlo todo de tejas para abajo y que, por tanto, nos lleva a la protesta, a las malas caras. Y acabamos compadeciéndonos de nosotros mismos. La cruz es el emblema del Redentor. Allí está nuestra salud, nuestra vida, nuestra resurrección. Oración. Señor, no permitas esa falsa compasión, que no desprecie el sufrimiento, que vea todo con la entereza de la entrega y que no me deje llevar por victimismos estériles. Todo por ti y para ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Todo el peso de la cruz cae sobre los hombros del Señor. Son los pecados del hombre, de cada uno de nosotros, los que vivimos ahora y los que han existido a lo largo de toda la historia humana. Un golpe terrible sobre el alma de nuestro Redentor. Pero Él no lo rehúye y carga con nuestros pecados.
quiere asumir nuestra culpa, las de todos, las de cada uno. Señor, que me duela ser para ti una rémora, una carga, peso muerto, y que aprenda en todo momento a desagraviar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. No pongas fin a tu ternura, haz que me guarde siempre tu amor. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Alabamos a Cristo, te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Con inmenso amor mira María a Jesús y Jesús mira a María. Sus ojos se encuentran y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. De la mano de María, tú y yo queremos también consolar a Jesús, aceptando siempre la voluntad del Padre. El Señor y su Madre no nos dejan. La cruz de Cristo es callar, perdonar y rezar por unos y por otros para alcanzar la paz. Que los tropiezos y derrotas no nos aparten de ti, Señor. A veces aparece la cruz sin buscarla. Es Cristo que se pregunta por nosotros. No es tarde, ni está perdida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Tu Santa Cruz redimiste al mundo. Mientras lo conducían, echaron manos de un cierto Simón de Cirene, que volvía de trabajar, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Simón de Cirene, de camino a casa, volviendo del trabajo en el campo, se encuentra casualmente con aquella comitiva de condenados. Le obligaron a cargar la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Tal vez Simón de Cirene represente a todos nosotros cuando llegue una dificultad, una prueba, una enfermedad o un peso imprevisto, una cruz a veces dura. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente a mí? ¿Por qué justamente ahora? El Señor nos llama a seguirlo, no sabemos dónde ni cómo. Nos recuerda a tantos voluntarios y profesionales que en muchas partes del mundo se dedican generosamente a confortar y ayudar a quien pasa por momentos de sufrimiento o dificultad. Nos enseña a dejarnos ayudar con humildad si lo necesitamos y también ser cirineo para los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Tengo anhelos verdaderos deseos de ver tu rostro, amable y sereno a pesar del dolor. Casi me avergüenza limpiar tu cara llena de heridas y sentir que tus ojos se clavan en los míos y que quieren traspasarlos para llegar a mi corazón y cambiarlo. Hazlo, Señor. Es verdad que me sentiré un poco avergonzado, pero tu mirada me compensará de todas mis traiciones. Señor, que aprenda a mirarte de frente, para que tu rostro sea en mí el único punto de referencia, el espejo donde se refleja mi alma. Te pedimos muy especialmente por todos los fallecidos en la colonia, para que al igual que la Verónica, te puedan estar viendo cara a cara y disfrutar de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Mis rebeldías constantes, mis descuidos, mi indiferencia, no es algo que dé igual, porque marcan más, si cabe, tus espaldas, con el peso de mis ingratitudes y ligerezas. No quiero acostumbrarme a mis pecados. No lo permitas, Señor. Sé que no lo harás. Tu afán por levantarte y seguir me llenan de ánimo y me fortalecen. Me hablan de fidelidad, de perseverancia, a pesar del desaliento que surge en mí a ver mis debilidades. Oración. Señor, que sepa reconocer que cada tropiezo mío, cada infidelidad que me imparte, añaden dolor a tu dolor físico y moral, que lo evite. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es fiel, guarda siempre su alianza. Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Buscamos tantas veces la compensación de nuestros afectos. Sin embargo, los consuelos, y especialmente los consuelos de Dios, no hay que buscarlos, pero si llegan, hay que agradecerlos. Ojalá comprenda que Dios siempre nos ofrece lo que necesitamos. Por eso, uno se da, aunque aparezca la tribulación. Recibe mucho más a cambio. Oración. Ayúdame, Señor, a no ser egoísta, buscando únicamente lo que me satisface. Ayúdame a apoyarme solo en ti y ser en todo momento agradecido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz veniste al mundo. Cuánto duelen al Señor las caídas de aquellos que deberían ser más fieles, el orgullo de quien pretende prescindir de él, la frivolidad de quien pone por delante sus intereses bastardos, las cobardías de quien debiera obrar bien y se deja llevar por la tibieza, la sensualidad de quien se hace esclavo de sus propias pasiones. Señor, yo sé que tú siempre eres paciente conmigo, siempre misericordioso. Que no me proteja y excuse en esto, porque sería abusar de tu bondad. Que muy al contrario, responda a tu entrega con la mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé. Tened piedad y misericordia de mí. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Llegados al Calvario, otro paso más, el expolio. Es el desprendimiento total, la desnudez más absoluta. No tiene nada. Despojado de todo, prestigio, poder, fama, el Señor también puede pedírmelo todo, y no puedo decirle que no. No puedo reservarme nada, por pequeño que sea. Todo lo pongo en tus manos, porque sé que la renuncia, aunque sea lo que más cuesta, es lo que más construye. Señor, que sepa yo también despojarme de lo que más me puede costar, rendir el juicio en obediencia, y poner a tus pies mi cabeza, mi corazón, mis afectos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo, por nosotros se sometió. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los clavos traspasan sus manos y sus pies, puestos como signo de contradicción en este travesaño horizontal que quiere abarcar al mundo y el vertical que apunta al cielo.
La cruz que es, tiene que ser el signo del cristiano, el signo más, la entrega absoluta. La cruz que ya no podrá considerarse como signo de vergüenza, sino como signo positivo del triunfo. Oración. Señor, que sepa dejarme clavar por la obediencia a tu voluntad, que tu querer sea soberano y lo acate cada día, que a cada momento aprenda a decir lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús se muestra más que nunca como profeta, sacerdote y rey. Es profeta que habla ahora desde su desvalimiento, que proclama la salvación. Es sacerdote entregado que tiende un puente entre la tierra y el cielo, el hombre y Dios. Es rey de reyes con soberanía sobre el universo. Reina desde la humildad de esa cruz y quiere reinar en cada uno de nuestros corazones. Señor, que te descubra la oscuridad de tu entrega en la cruz, que sepa agradecerte lo que has hecho por mí y te encuentre en el otro calvario, la Santa Misa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Victoria, tú reinarás. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz reviviste el mundo. María sostiene con dulzura el autor de la vida, ella que le estrechó en sus brazos, siendo niño, y que le dio el alimento de su seno. Lo ve ahora sin vida, la vida que ha llevado en sus entrañas hasta ahora herida por la muerte. Ella no se queja, pero es más que nunca virgen dolorosa. Abraza con ternura a su hijo y siente a María en su corazón traspasado el dolor de la corredención. Que cuando sienta el dolor que al percibir sobre mí el aguijón del pecado, te mire a ti, María, y me enseñes a abrazarme muy fuerte al Señor para redescubrirlo. Sentir su cuerpo herido y muerto por mí me consolará y sanará mis heridas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Señor, pequé. Tener piedad y misericordia de mí. Décima cuarta estación.
Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús conoce la muerte, el desgarro de la separación entre el cuerpo y el alma. No es una ficción. La vida que ha iluminado al mundo ha sido apagada, vencida aparentemente con la muerte. Pero la muerte, el dolor, el sufrimiento no tiene la última palabra, porque encierra una esperanza, el anuncio de la resurrección. Oremos. Señor, que sepa enterrar todos mis pensamientos, que no le tengo miedo a nada ni a nadie, solo apártame de ti y del pecado. Es lo único que tenemos miedo, a abandonarte, a darte la espalda, porque tú eres, Señor, aún en el sepulcro, el Dios de la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Queridos hermanos y hermanas de la parroquia castrense de Nuestra Señora de Loreto de Alcalá de Henares, salud y paz. Habéis hecho el recorrido de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en vuestros corazones y en vuestras mentes estaba la pasión y muerte de muchos hermanos nuestros de la parroquia que han fallecido víctima del COVID-19. A ello nuestra oración. A ello nuestro agradecimiento por todo lo que sembraron. Y a sus familiares, amigos y a toda la parroquia, os animo a creer que Cristo ha vencido la muerte, que esos hermanos nuestros que sirvieron con tanto desvelo a sus familiares, amigos, conocidos, a la misma parroquia, a los pobres que conocía, Dios les recompensará con la vida eterna. Ánimo, queridos hermanos y hermanas de esta querida parroquia castrense de Nuestra Señora de Loreto. Ánimo, porque Cristo estuvo en el sepulcro, pero pudo más la vida que la muerte, y por eso veremos que la piedra caerá, como caerá también esta pandemia horrible. La venceremos todos juntos, con la ayuda del Señor que todo lo puede, que hace de lo imposible lo posible. Pedimos al Señor de la vida, que ha vencido todo mal, que ha vencido todo sufrimiento y dolor por su resurrección, que verdaderamente dé salud a los enfermos, a los contagiados por este virus terrible, que ayude a los moribundos, que dé a las familias consuelo, que libere a España de este mal y a la humanidad de esta terrible epidemia. A todos vosotros, mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oremos. Señor Jesucristo, que para redimir al mundo de la esclavitud del demonio, quisiste nacer entre nosotros, ser circuncidado, reprobado por los judíos, entregado por Judas con falso beso, ser apresado y con inocente cordero que llevaban al matadero, ser presentado ignominiosamente en los tribunales de Anás, Caifás, Pilatos y Herodes, ser acusado por testigos falsos, ser maltratado con azotes y aprobios, escupido, coronado de espinas, herido con bofetadas, golpeado con una caña, cubierto vuestro rostro, despojado de vuestros vestidos, ser crucificado, levantado en la cruz entre dos ladrones como vulgar malhechor, beber hiel y vinagre y ser herido con la lanza. Por estos vuestros sufrimientos que hemos meditado y por vuestra pasión, libradnos de las penas del infierno y dignaos llevarnos a donde llevaste a aquel dichoso ladrón que fue crucificado junto a vos. Vos que vivís y reinas por los siglos de los siglos, ahora vamos a hacer las letanías de la preciosísima sangre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Sangre de Cristo, unigénito del Padre Eterno, sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo de Dios hecho hombre, sálvanos. Sangre de Cristo, del Nuevo y Eterno Testamento, sálvanos. Sangre de Cristo, vertida hasta la tierra en la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo, que corrió en la flagelación, sálvanos. Sangre de Cristo, que brotó en la coronación de espinas, sálvanos. Sangre de Cristo, derramada en la cruz, sálvanos. Sangre de Cristo, precio de nuestra redención, sálvanos. Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón, sálvanos. Sangre de Cristo, en la Eucaristía y bebida, purificación de nuestras almas, sálvanos. Sangre de Cristo, río de misericordia, sálvanos. Sangre de Cristo, vencedora de los demonios, sálvanos. Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires, sálvanos. Sangre de Cristo, valor de los confesores, sálvanos. Sangre de Cristo, engendradora de vírgenes, sálvanos. Sangre de Cristo, sostén de los que peligran, sálvanos. Sangre de Cristo, solaz de los que trabajan, sálvanos. Sangre de Cristo, consuelo de los afligidos, sálvanos. Sangre de Cristo, esperanza de los penitentes, sálvanos. Sangre de Cristo, alivio de los moribundos, sálvanos. Sangre de Cristo, paz y gozo de los corazones, sálvanos. Sangre de Cristo, garantía de vida eterna, sálvanos. Sangre de Cristo, liberadora de las almas del purgatorio, sálvanos. Sangre de Cristo, dignísima de toda honra y gloria, sálvanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Nos redimisteis, Señor, con vuestra preciosísima sangre, e hicisteis de nosotros un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Oremos. Dios omnipotente y sempiterno Dios, que constituiste a vuestro unigénito Hijo Redentor del mundo y quisiste aplacaros con su preciosísima sangre, os suplicamos nos concedáis venerar de tal modo el precio de nuestro rescate, que por su virtud seamos preservados en la tierra de los males de la vida presente, para que gocemos en el cielo de su fruto eterno. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.